ya está, güey, ya, güey, no mames. ¿Qué pasó de ese, güey? Le bajaste un chingo, güey. La mitad, bichota. Bueno, está. Ese es no tener miedo a bullear, güey. Va, Zebra, ¿cuál quieres? Ya sabes. No. Ah, el primero de 10, güey. Entrale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ay, mira, ese es mi baño, güey! No me fallas. ¿Sí? ¿Quién pasó? ¿Quién pasó? Ya no. ¿Qué pasó? Y así comenzamos el vlog del día de hoy, amigos. ¡Hey, amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y que estén teniendo un excelente día, el mejor día de toda su vida. Mi nombre es Miguel Leiter, ustedes son Leiters y sean bienvenidos a un nuevo video. Compartirles, quiero cotorrear con ustedes y platicarles que el día de hoy salió una aventura inesperada, algo que ya había querido hacer pero no se había dado y hoy no quería, pero me secuestraron. Y pues bueno, vamos rumbo a un lugar que no conozco, es la primera vez que voy hacia allá. Pues vamos a ver qué sale. No vengo solo, vengo acompañado, vengo con un miembro del team. Y pues otra vez traigo invitados especiales, traigo a Burbuja de este lado, a un conductor de ojos preciosos, por ahí rumoran. Traigo a un invitado traído desde la bella República de Córdoba. Sí, de Córdoba, ¿no? Poza Rica. Y traigo a el colombiano favorito de todos ustedes, que hoy no viene el colombiano. Así que pues bueno, este viaje ya lleva rato que comenzó, pero voy a platicarles, voy a contarles con ustedes, voy a mostrarles cómo es este road trip de improviso en la peda. Así que pues, disfrútenlo, diviértanse. ¿De qué? ¿De qué? ¿Tunda? Cotex. Sí. Cotex con alitas, ¿vale? No, sorpresita. Como ya vieron en los clips anteriores, pues andamos justamente en una locación secreta, una locación especial, salió de improviso. La neta es que no planeaba esto, o sea, yo estaba en mi día común y corriente, y gracias a esta persona que les voy a presentar aquí junto con el crew que viene aquí atrás. ¿A dónde pedo llegamos? ¿Dónde es este lugar? A Teques. Estamos en Teques, amigos, en Teques. Andamos rockeando, vamos a ver qué sale. Ven, veme para vamos acá. Vamos a rumbear. Ven, llévalo allá, güey. No, pero vaya. No sé si pueden entrar con la cámara. Entonces dejen que encontremos un lugar chido y ya les decimos qué rollo, qué show, qué rock and roll. Mientras tanto, pues vamos a ver qué sale. Estamos aquí, estamos de improviso, este es un vlog de improviso. Y pues la verdad, así es la vida, hay que disfrutarla. Ese consejo les doy porque es amigo Miguel Aitar soy. Así que, a disfrutar de la vida.
Y pues bueno, amigos, ya llegamos, estamos ahorita en un lugarcillo, pasándola fresca y pasándola rico, sabroso. Ya nos cayó la noche, desafortunadamente o afortunadamente, porque justamente venimos a echar el party, el perreo, el juego, el desbo. Disculpen este cuerpo de perro, no iba a decir, pero bueno, ya prometo cambiar eso. Sin embargo, ahí está la fiesta, ahí está la alberquita, andamos pasándola rico, rico, suave. Prometo tratar de bloguear lo mayor posible para ustedes. Y pues bueno, disfrútenlo, gócenlo mucho y pues a disfrutar de la vida, que para eso es, para disfrutarla. Oh sí, oh yes. Por los que somos, por los que seremos, por los que fuimos y por los que serán. Saludcita, perras, hasta el fondo. Dos, tres, saludcita, hasta el fondo, zorras. ¡Efra lo escondió, güey! ¡Efra! ¡Efra, Efra, Efra! ¡No mames! ¡Sobre, sobre! ¡Fondo, fondo, 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 papi! ¡Estás en YouTube! Sí, güey, ya, la verga. ¡No, Efra! ¡Voltea el vaso! ¡Güey, no la pienses! ¡Trágatelo, Efra! ¿Tú qué pedo? ¡No mames! ¡Eso! ¡Efra, sí! ¡Efra, Efra, 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 Efra! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Uy! ¿Qué va, qué show, amigos? ¿Cómo están? Pues ya es otro día, lo que les mostré ayer. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? La fiesta se puso dura, 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 dura. Ya es, son como las... es mediodía del siguiente día. Pues bueno, afortunadamente tenemos la fortuna de que vayamos a un lago el día de hoy. Ayer estuvimos metiéndole a la alberquita y así, todo chido. Que estamos rico, pero ahorita ya vamos a ir por fin a conocer el lago, el famoso lago Teques. Tequesquitengo, güey. ¿Qué es que tengo? Tequesquitengo. Tequesquitengo, pero aquí se le dice Teques, güey. Teques. Entonces, pues vamos a ver al lago de Teques, a ver qué rollo, qué show, qué rock and roll. La verdad, ha sido un viaje interesante, bastante divertido. Son de esos viajes que te invitan así de, güey, vámonos. Y la neta no había tenido nunca la oportunidad de tener un viaje así. Pues no me arrepiento para nada, o sea, solo perdí, te podría decir qué tiempo, pero gané experiencias, gané desmadre, gané conocer un lugar diferente. Entonces, pues si algún día tienen la oportunidad y están libres de tiempo, pues dense, dense las tres. Pero afortunadamente no estoy solo, estoy con un miembro del team y el miembro del team nos va a decir qué piensa él. ¿Qué pedo, banda? Pues estuvo interesante todo este pinche viaje, güey. Salió de la nada, de repente nos dijeron nos vamos a la verga y llegamos aquí. Estuvo muy chido, la pasamos muy de huevos, la gente es muy calurosa. Nos aguantaron el desmadre. Pero bueno, banda, así es esto. Solo pasa una vez en la vida y ni pedo. Y si se preguntan dónde estamos ahora, andamos en la batea. Andamos en la batalla de la troca, pues les digo que vamos al lago y van a armar chelas. ¿Cuál desayuno? Aquí pura chela, entonces pues así es este rock and roll. ¿Y qué les parece si aparecemos en el lago en 3, 2? Y amigos, pues ya llegamos al lugar de los hechos, al lugar donde no se desvergue. Tenemos a Burbuja y podridísima, al Manu también, güey. Tenemos a Efra. Y hay mucha gente que viene bien podrida el día de hoy, pero pues bueno, traemos actitud antes que otra cosa, después de un perreo intenso, después de que se rompiera el pantalón y demás, venimos chidos. Güey, ¿agregas los videos que...? No, güey, obviamente no lo voy a agregar, güey. Además, no, sí, güey, o sea, más de donde saca solo él, güey. Lo exhibimos, obviamente, güey. Pero nosotros no, porque ayer solo se perrió. Y pues bueno, amigos, ante todos ustedes, contemplen Teques. Amigos,
salió un plan improvisado, como todo lo que está pasando en este viaje, en este trip, en este video. Y pues bueno, vamos a rockstarear un poquito al nivel teques. Entonces les voy a mostrar cómo es este pedo, pero vean. Oh shit, andamos cotorreando, pasando la fresqui. Pues vamos a ver qué sale, ¿no? Va a estar cool, eso creo. Mucho alcohol, muchas perras, mucha musiquita así, a ver qué tal. Es la primera vez que patroteo así, entonces, pues, vida de jet. Hola, verga. Si no quieres, no hay problema. Putona, papi, ven y detona. A ver. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer tus labios de sex. No digas que no, solo somos tú y yo. Y se te besa la piel, cuando entramos en calor. No digas que no, solo somos tú y yo. ¡Qué rollo, qué show! Así va el vlog hasta el momento, amigos. No sé cómo llegamos aquí, cómo estamos rockstareando este nivel, pero pues está dando. La neta, estamos pasando bien chido, vean por allá. Puro cotorreo y buena vibra de este lado. Obviamente andamos en la pisteadera, en la gozadera, pero pues así se vive este pedo. ¡Qué rico está! Se disfrute de la vida. Ando por ahí con lo que siempre un chocadón, ando vuelta en mi maquinón, quítale cinco en un casurón. Puedo que salir, yo quiero un repetir, pero ando en otra vez. ¿Qué pedo, banda? Aquí la seguimos rockeando como siempre. Ustedes saben que soy malísimo para este pedo, pero pues a ver. ¡Zorrita Manu! ¡Yes, yes, yes! ¡Let's go, let's go! ¡Hey, hey! ¿Qué creen? Les tengo una noticia. O sea, lo que pasa es que se quedó sin pila la cámara y ya no pude seguir grabando en ese momento. Y lo que pasa es que mi celular desafortunadamente se fue a la hielera. Yo bien estúpido. Si quieren esa historia del celular y del nuevo celular que tengo, ya saben que déjenme un comentario aquí. También déjenme un comentario del viaje. ¿Qué tal les pareció? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Ya habían ido alguna vez? Y pues bueno, amigos, voy a cerrar el video de esta manera. Mi nombre es Miguel Aiter, ustedes son Aiters. Espero que este video les haya gustado, lo hayan disfrutado. Y nos vemos la siguiente semanita con otro video nuevo.
Amigos, apoyen al team. Va a haber más contenido sobre el team que estamos armando. Yo y otros creadores de contenido, y vienen cositas muy buenas. Así que te agradecería muchísimo si te suscribes. Nos vemos. Éxito y buena vibra. Adiós. Es que eres...